Amados hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el tiempo en el que vivimos, es un tiempo peligroso, lleno de maldad, odio, adulterios, divorcios, rencillas, divisiones, sicariatos, violaciones, abortos, homosexualismo, y todo el mundo llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hubo un tiempo en el cual los discípulos de Jesucristo se encontraban escuchando la bendita palabra, sí, muy motivados por esta palabra tan maravillosa que Dios les daba, pero llegó un momento en que la palabra que les estaba dando, ellos la consideraron, escuche bien, una palabra muy dura. Cuando nosotros leemos la Biblia, si usted me permite, en Juan, vaya al Evangelio de Juan, y ahí usted va a encontrar en el capítulo 6 algo muy hermoso, pero también muy duro. En el verso 60 dice que al oír la palabra de Dios, muchos de los discípulos decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Mire lo que ellos decían, que la palabra era dura. Luego dice la Biblia que en el verso 64, que algunos, escuche, algunos, dijo Jesús, de ustedes no creen. Qué doloroso para el Señor. Los estaba discipulando, eran discípulos de Jesús y no creían. Qué penoso, ¿no le parece? Bueno, entonces, desde ese momento, cuando Jesús los confrontó y les dijo la verdad, les dijo en otras palabras, ustedes son falsos discípulos, ustedes no me creen. Dice el verso 66, que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Primera de Juan capítulo 2, verso 6 dice que el que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Estos dejaron de andar como él anduvo. ¡Qué dolor tan grande! ¿Qué pasa en este tiempo? Todos se fueron. Ah, quedaron 12, menos uno que traicionó. Y dice que cuando Jesús miró a los 12, les dijo, ustedes también se quieren ir. Y Pedro el pescador le dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. No dijo, ¿a dónde iremos? Dijo, ¿a quién iremos? Hoy vemos gente que era cristiana, que está sirviendo a dioses falsos hindúes. Hoy vimos gente que era cristiana, que ha vuelto a la idolatría católica. ¿A quién vas a ir tú? ¿A los ídolos? ¿A los falsos dioses? ¿O al Dios verdadero y a su amado Hijo, Jesucristo? ¿Sabe lo que le dijo Pedro? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Padre, gracias porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Gracias de todo corazón, Señor. Cuando nos preguntes a quién iremos, en medio de la dificultad, te diremos a ti, porque solo en ti hemos creído y solo a ti te conocemos como el único Dios y el único Salvador. Amén. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente.